Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos puedan acompañar con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Bienvenidos a este apasionante choque liguero. Me encanta siempre, Marito, recordar grandes nombres de los equipos que nos ocupan cada vez que hacemos un partido. Para el Liverpool necesitaríamos 90 minutos enteros para repasar su historia de grandes cracks. De grandes jugadores, pero yo creo que alguno me dirá, estoy seguro, ¿eh? Ian Rush, Kenny Dalglish, Steven todo, Gerrard, todo, lo todo, nuevo, ¿no? Luis todo, Suárez. Todos estos delanteros que me están nombrando, los anteriores, siempre tenían un problema. Siempre se le caía un diente. Más, por la ya, mucho, sí, con le pegaban bastante. Que no. Pero ¿sabés de quién me acuerdo ahora también? De Bruce Grobelaar, el sudafricano de los penales en la tanda, en la final de la Roma. Final. Sí, señor. Contra la Roma, justamente. Casualmente. Este es otro de esos escenarios ingleses que alguna vez coquetearon con derrumbar y llevárselo a otro lugar, pero la verdad lo de Anfield es para quedarse aquí. Hay estadios que no se pueden tocar, yo diría, ningún estadio se puede tocar, lo que pasa es que a veces quedan chicos, pero en Anfield nunca van a caminar solos, lo que pasa es que los que están dentro no emocionan a los de afuera. Ahí lo tienen, les presentamos al árbitro de hoy, Anthony Taylor, señoras y señores. Nos embarcamos ya en esta enorme aventura, nos ponemos las pilas, Liverpool la mueve. Mane. Pelota que regresa al compañero. Poca imaginación, deciden tocar la pelota atrás. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Henderson. Con elegancia revienta la pelota. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. ¿Y ahora qué pasa? Viene en el fondo, pero es que tampoco la pelota llevaba mucho peligro. Hay posibilidades del tiro de esquina para Liverpool. Van Dijk. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Thiago. Esa pelota no es más de ellos.
ser. Le queda la pelota en la mitad de la cancha. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Diego. Y se anima a darle la pelota que se va, le da con la menos buena. ¿No era el perfil correcto? Los delanteros están haciendo un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Sala. Así llega a su final la primera parte, sin gol aún en el marcador. Mario, te voy a meter en un problema y bastante complicado. ¿Me explicas por qué es tan aburrido este partido? Fíjate que lo único lindo y la conclusión que uno saca y no se duerme es por esa... Ha decidido el entrenador realizar un cambio. ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Mario? Muy aburrido el primer tiempo y estos equipos tienen que dar más en el segundo. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. ¿Y qué podemos decir, Marito? Este ha sido uno de los peores partidos que he visto. Hemos visto un gol, la gente puede agradecerlo. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sala, Firmino, la tapa, pero queda ahí. Y han perdido la pelota. Sala, Henderson, y ahí está. Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Firmino. Este club encontró los jugadores ahí afuera ahora antes del partido, porque parece... ¡Salah! Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio.
Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Diego. Firmino. Suena el silbato y el tiro libre que va a patear el Liverpool. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. James Milner. Se anima y le va a dar. Ha fallado en el disparo, el empate que no llega. Qué oportunidad más clara. Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. Oxlade-Chamberlain. Salah. Enorme la recuperación del balón. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Mane. Es un espectáculo al verlo. Se va quitando jugadores en la marcha. Así como viene el partido, será un final delirante. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Alex Oxlade-Chamberlain. Firmino. ¡Salah! ¡Gol! Ya no quedaba nada en el partido, lo han empatado. Han tardado, pero consiguieron el empate. Yo creo que es merecido, falta poco tiempo y ahí está la repetición. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Qué emoción, Fernando. Justo cuando se estaba por terminar el partido, llegó el empate. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Esto es como en el patio del cole. Gol, gana y se vienen al ataque. Parece no inquietarse nada con el disparo de larga distancia. No hubo diferencia para nada.